Bueno, para comenzar, me llamo Anthony Moreno. He sido funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas por 17 años. Actualmente me dedico a la consultoría de inversión pública. He participado en Juegos Panamericanos como consultor en su momento. También he participado en, como asesor de gobiernos regionales y en el tema de inversión pública sobre todo, ¿no? Soy docente de la Universidad Continental y de otras instituciones. En fin, esa es la pregunta, o sea, porque estamos hablando de la ejecución de proyectos y la ejecución de proyectos es netamente contractual, que se puede replicar, no solamente se puede, sino se debe replicar. ¿Por qué es esto? Uno de los grandes problemas que tenemos en la gestión pública es justamente en esta fase de la ejecución en los temas contractuales, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de proyectos que tenemos caen en arbitrajes, que es un tema de mal diseño contractual. También hay un problema en el cierre, incluso los adicionales mismos, que son temas contractuales. Es decir, cuando uno formula un proyecto de inversión pública, si bien es una actividad bastante digna, en realidad no está concretando algo. La concreción se da con los contratos. ¿Qué es replicable? Eso sí es difícil. ¿Por qué? Hay que entender una cosa. Panamericanos tiene un marco legal muy particular. Panamericanos sacó un decreto legislativo, el 1248, que le permite hacer convenios gobierno-gobierno, y el gobierno-gobierno lo que le permitió fue exonerarse hasta cierto punto de los paradigmas de los contratos nacionales. Hay uno en particular muy importante. El paradigma fuerte en las obras públicas es hacer un expediente técnico, que es, digamos, los estudios preliminares, y una vez que se terminen estos expedientes técnicos, una vez que se aprueban los expedientes técnicos, recién pasar a la ejecución, ¿no? Ese es un paradigma muy antiguo, pero muy arraigado en las normas nacionales. El sistema de inversión pública no permite avanzar si es que no tengo antes aprobado el expediente técnico. El modelo contractual del OCE no permite avanzar si es que no tengo aprobado el expediente técnico. En Panamericanos ese paradigma se rompió. En Panamericanos se hizo el fast track, es decir, en paralelo se desarrolló el expediente y la ejecución de la obra, ¿no? Lo cual es una buena práctica y lo cual es muy usual en el mundo. Sin embargo, en nuestra normatividad eso es algo que todavía no lo hemos desarrollado. Casi diríamos que está proscrito, ¿no? Entonces, ¿es replicable? Sí, pero hay una condición, que se cambie el marco legal. En Panamericanos tuvo un marco legal bien fuerte con decreto legislativo que tiene rango de ley que le permitía hacer esto y muchas cosas más. Aquí tendríamos que cambiar leyes, ¿no? Y por eso yo sugiero en particular que, si bien es una buena cosa lo de Panamericanos, hay que entender que es una realidad muy ad hoc. Aquí lo que se puede hacer y se debe hacer son pilotos, ¿no? Y se debe ir de menos a más. Pero sí, definitivamente, sin tocar el marco legal va a ser imposible, ¿no? Hay que tocar el marco legal, hay que cambiar marco legal y sobre todo hay que cambiar paradigmas, y eso es mucho más complicado normalmente.